del turno vespertino. Y bueno, como lo, no sé si alcanzaron a ver en el video, que era una impresora 3D, en varias escuelas técnicas fuimos a un curso a la biblioteca Benjamin Franklin, donde nos dieron, bueno, es de la embajada de los Estados Unidos, nos dieron bastantes cursos, como 8 sesiones, para que pudiéramos armar toda esta impresora. Esta impresora vale como, no sé, 20,000 pesos en total, pero la embajada nos las donó a todas las técnicas. La impresora funciona por medio de un extrusor, el cual va calentando un plástico que no tenemos. Es un plástico hecho a base de maíz. Se va quemando por el extrusor y por medio de códigos que le va mandando un programa a la impresora, le va diciendo a dónde moverse para que vaya dejando el filamento, el plástico ya quemado, vaya siendo el objeto en 3D. Es un orgullo, bueno, para mí y para todos mis compañeros, es un orgullo que podamos tener toda esta tecnología en nuestra escuela. Aquí viene que nuestro nombre, que es la Escuela Secundaria Técnica 86, y las DGEST, que es la Escuela, Dirección General de las Escuelas Secundarias Técnicas. Estas fueron nuestras primeras pruebas. Vamos a ceder el espacio al maestro de ceremonias para continuar con estos trabajos. Muchas gracias. Felicidades a todos. Diviértanse también. Va a estar el grupo Reacción con ustedes. Bueno, el escenario. Muchas gracias a las autoridades que recibieron nuestra mesa de honor.
A continuación tenemos para ustedes una conferencia muy interesante. Se encuentra con nosotros un gran conferencista, bueno, dos tengo entendido, Beatriz Juárez Contreras y Mauricio Islas Lara. Ellos van a impartir una conferencia que habla precisamente de la etapa que ustedes, jóvenes alumnos, están viviendo. Bien, espero que me haya gusto estar con todos ustedes en esta mañana. Primero, quiero agradecer al director general de Educación Secundaria Técnica, el maestro Manuel Salgado Cuevas, y a todo el colegiado, la gran oportunidad. Estamos muy agradecidos por la gran oportunidad de venir a escuchar lo que tenemos que decirles. No crean, no, nada de eso. Venimos a platicar con ustedes un tema muy importante, que seguramente a muchos de ustedes ya les sucedió. ¿Qué pensamos, cómo nos sentimos y qué hacemos con todo lo que estamos introyectando? Mi compañera Betty, mi nombre es Mauricio Islas, ella es Betty, y les va a explicar mejor de qué se trata todo esto. Betty. Hola, muchas gracias, bienvenidos, gracias a todos los que nos acompañan. ¿Qué es Adolescentes el Corazón de México? Adolescentes ya que tiene como objetivo proporcionar herramientas para que los jóvenes puedan tener una mejor relación consigo mismo, como bien lo dijo Mauricio. Hoy en día, lamentablemente, encontramos mucho más jóvenes con depresión, con ansiedad, con estrés, con dispersión atencional, que gracias a toda esta tecnología y a otros factores que vamos a ir viendo más adelante, nos ponen en situación crítica a esta masa, ya nos tiene cansados, ¿verdad? Y que de repente es así como que, ¿por qué me ponen a mí en las manos la responsabilidad de lo que hay allá afuera? Bueno, pues hoy venimos lo que pueden aportar ustedes con su propio ser, para que cada día tengan una vida mejor, plena, pero además cada día poder poner un granito de arena en la relación, en la sana convivencia, en erradicar, es decir, extinguir, reducir la violencia en nuestros hogares, en nuestras escuelas, y poder generar una generación de adolescentes, de jóvenes, que el día de mañana tengan la capacidad de proporcionar lo mejor de ustedes mismos en la interrelación con los demás. Que sería, bueno, está aquí un poco de la presentación de quiénes somos. Mauricio y yo somos estrategas en proyectos de vida que manejamos la educación actitudinal y hacías talleres y consultas individuales. ¿Podemos pasar a nuestra siguiente lámina? Una guía personal de estudio. ¿Qué nos quiere decir esta reflexión? Esta reflexión nos quiere decir que cada uno de nosotros tenemos un propósito, una meta, un anhelo, pero que es personal y es único para ti y para ti y para ti. No se puede repetir, porque cada es como todo difícil, porque no puedo entender en dónde se encuentra mi realización, o no logro, no alcanzo a comprender. Pues hoy, a través de lo que es esta guía personal de estudio, entramos. Guía personal de estudio, ¿qué es esta guía personal de estudio? Mi persona, lo que soy, lo que yo tengo. ¿Qué es esta guía personal de estudio? Porque cada uno de nosotros tenemos capacidades diferentes. Por ejemplo, en el intelecto, capacidades intelectuales son diferentes. No todos pensamos aprender, pues son muy emotivas o son muy sentidas, ¿verdad? Pero hay otras que son un poco más serias, un poco más recatadas, y que les cuesta un poco más de trabajo proyectar sus emociones. La vida es una secuencia de eventos. En la vida solo te van a suceder cosas, y estas cosas te deben de servir para crecer, para nutrir lo que eres y lo que quieres ser. Un gran significado. Y ese significado va directamente a la estructura emocional interna de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esta estructura emocional? La reflexión que te esté poniendo a prueba en cada día, porque si no se han dado cuenta, la vida nos va presentando muchos puntos de fricción y a veces no sabemos cómo responder y cómo resolverlos. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Saber cómo puedo dar lo mejor de mí en aquello que me molesta, aquello que no me hace sentir bien. Porque muchas veces vamos escuchando por ahí las opiniones, las quejas, las críticas de los demás, y nos va afectando. Por supuesto que
a una persona le afecta muchísimo. Traiga. Sentirme bien puede ser ir a buscar una pareja, un noviecito, una noviecita, el que me haga sentir bien, pero me quiere hacer sentir bien, pues de todos los impactos negativos que traigo arrastra con querer sentirte bien. Muy bien, pero ¿cómo vamos acumulando todos esos impactos y de dónde provienen? Rápidamente pasamos a nuestra siguiente. Mucho ojo aquí, vienen las tres plataformas de interrelación, de dónde provienen todos esos impactos, todas esas creencias que nos generamos y que nos crean un vacío, y entonces corremos a fugarnos, ¿sí?, en emociones negativas, en actitudes disfuncionales y en conductas autodestructivas. ¿Okay? Vamos a la primera plataforma de interrelación familiar, que es la familia. Se va definiendo, o uno va definiendo, el significado o lo que es mi empuje de vida, que ya hablamos en la mañana, ¿verdad? Ahora sí les ha quedado claro qué es el empuje de vida. A ver, levante su mano quien entendió qué es el empuje de vida. Muy bien, muy bien. Vean esto, qué bueno, qué maravilla, qué maravilla. Entonces, en la familia, depende de qué, depende de... La primera plataforma de interrelación, que es la familia, aquí surge todo. Aquí da inicio a muchas de no era la forma que yo necesitaba que me lo demostrara. Pero acuérdense muy bien de una cosa: no porque una persona no te demuestre el amor como tú quieres que te ame, no significa que no te ame, ¿ok? Las perspectivas vitales o ventanas al cual una persona se asoma al mundo, ¿sí? Y es como yo la interpreto, como yo la leo, como yo la puedo vivir. Sí, este código del... bueno, todos los códigos son genéticos, ya viene dentro de ustedes en su carga genética, ¿ok? Eso ya está desde que nace, con el análisis para las ideas, la planeación. Claro, y es decir, por ejemplo, ¿cómo es usted que se ha topado con un amigo que le está platicando algo y le está diciendo, es que ayer, no sabes, la pasino, hay una motricidad endocrina que pueden ser grandes atletas, pero también grandes médicos, cirujanos, porque tiene una precisión. Los emocionales, como que de repente tenemos ese pulso de maraquero que por ahí decía mi abuela, que nos tiene la mano las emociones. Imagínate una emoción abriendo. Como que se diluyeron algunas como resentimientos con esa persona, no se siente como más ligerito, más liberado. Ah, ok, ya entendí por qué lo hiciste, motriz. Ya lo entendí, pero ya te perdoné. Está bien, no hay ningún problema, seguimos siendo amigos. ¿Sabes qué es importante? Podríamos ahora, ustedes ahora pueden hacer ecuaciones actitudinales. Así como hay ecuaciones matemáticas, ustedes pueden empezar a jugar con este código y decir, a ver, de esta temática, adolescentes del corazón de México. Ellos reciben un reconocimiento de manos del licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general. Vamos a darles un fuerte aplauso por esta conferencia y esta discusión que hacen para los adolescentes de México. A nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica de esta juventud estudiosa, de los padres de familia, me permito hacer entrega de un testimonio a don Mauricio Islas Lara, conferencista e invitado especial a este evento. Gracias, nuestro aplauso. A Beatriz Juárez Contreras también.